raza, el día de hoy les voy a enseñar que armar un PC del tianguis no es del todo imposible. Ya han pasado 2 años desde que compramos un PC del tianguis y muchos de ustedes durante todo este tiempo me han pedido que arme un PC gamer de las chácharas. Y bien saben que si ustedes lo piden, yo no puedo negarme. Decidí armar esta PC gamer para uno de ustedes. Sé que en esta audiencia me están viendo futuros ingenieros, arquitectos, programadores, asimismo futuros gamers y creadores de contenido. Espero esta PC gamer les sea útil a uno de ustedes. Para armar la mejor PC gamer posible del tianguis, contacté a uno de los mejores canales de PC que hay en el tianguis, a mis compillas de Gamma Master. Nosotros nos dedicamos a la compra de las computadoras, los CPUs, prácticamente hay muchas cosas que se pueden comprar aquí de computadoras, lo que es memorias, discos, gráficas, han salido de todo, han salido laptops, luego de última generación, aquí sale de todo, realmente si te vienes a buscar, sí encuentras de todo. Y aquí para la gente del canal, a ver si quieren vamos caminando para allá, en un día normal aquí en el tianguis dirías que se puede armar una PC, güey, sí, o algo para juegos normal, no sé. Sí, ¿qué crees que luego hasta salen gamers? O sea, realmente hay que venirla a buscar con mucho tiempo y buscando muy bien, con mucho ojo, porque realmente hay muchas cosas muy baratas y otras muy caras, entonces... Ahora sí que tendrían que venir a buscar, desde las 5 de la mañana estar buscando para encontrar algo chido. La primera compra que hicimos para definir todo lo que íbamos a comprar después fue la motherboard. En este caso compramos un gabinete completo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Crees un... No, un DR3 de primera generación. Es una mother 1155. Sí, esta es la de 4 slots. Si no me equivoco, es la de 4 slots. Ojalá. No, es la de 2. Ni pedo, perdón. Ojalá traiga. Pues ya viste que la mother está muy grande. ¿Qué trae? I3. De tercera. ¿3220 o 2100? 2100. 3 varitas está bien. Lo bueno de estas que son 1155 es que la puedes actualizar a tercera generación. ¿A tercera? Y le puedes poner un i7 de tercera generación. Realmente, 300 pesos era un super precio para esta PC, ya que el puro procesador suele andar por sus 600 pesos más o menos. Y hay que tomar en cuenta que nos incluía memoria RAM, fuente de poder y aparte un disco duro de 500. Realmente, para empezar este gabinete por 300 pesotes, yo creo que está bastante bien. ¿Cuánto pide por esos disquitos, Ben? Este puesto es el ideal para surtirnos en cuanto a almacenamiento, memoria RAM y procesadores. Realmente por 70 pesos este SSD era un ofertón, ya que era de 240 GB. Y si lo quisiéramos comprar en cualquier otro lugar, mínimo nos saldría 5 veces más caro. Sí, una de esas es un de Wi-Fi. De Wi-Fi, ¿verdad? Pero esas también son placas de consola, güey. En un principio teníamos planeado utilizar el Core i3 2100 que nos había salido en la motherboard. Sin embargo, más adelante nos salió un procesador Core i7-3770. Nos salió en un puesto totalmente random. Solo tuvimos que checar procesador por procesador. Y al final nuestros compas de Gamma Master se terminaron llevando unos 9 procesadores. Por lo cual cada uno nos salió en 30 pesotes. ¿Cuántos te costaron? 300, güey. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo de cuánto salió cada procesador? Como de... Sí, bueno, unos 30, 40 pesos. Pero de ahí mucho más, no, no, no le veo. ¿Cuándo tienes tu fuente? En 600. No, es... Ah, ahí está.
100. En este puesto compró una fuente de poder en tan solo 100 pesotes. Pero creo que fue uno de los peores errores que cometí, ya que mis amigos de Gamma Master me comentaron que de lo más importante de la PC es la fuente de poder. Así que el día siguiente ellos me llevaron una fuente de poder Corsair con una certificación 80+. Esto ya nos garantizará que con algún apagón, algún corto o lo que sea, nuestra PC gamer no va a sufrir ningún daño. Sin embargo, ya también es un poco un lujo, ya que perfectamente pudimos comprar una más barata, pero como es para uno de ustedes, esto va por parte de cortesía del canal, ya que originalmente la conseguimos en 100 pesotes. Esto que vamos a hacer meramente ya es un lujo, ya que perfectamente pudimos haber ocupado el gabinete en el que venía originalmente la PC. Sin embargo, yo quería algo muy perrón para el seguidor que se llevara esta consola, y asimismo darles un ejemplo de cómo comprar cosas baratas. Así que mis amigos de Gamma Master me dijeron sí o sí es en la Plaza de la Tecnología, y me recomendaron este local, que realmente ellos tienen experiencias y les han salido ofertones. Y como pueden ver, no fui la excepción, ya que me llevé un gabinete ATX RGB con 4 ventiladores en tan solo 870 pesos. Realmente pienso que si quieren armar un PC gamer y no encuentran gabinetes, esta es muy buena opción, ya que en el tianguis, en el transcurso del tiempo, nuestros amigos de Gamma Master armaron este gabinete por 800 pesotes. Igual es muy buena opción, pero nosotros las veces que fuimos no vimos nada, así que lo compramos aquí. Una vez ya comprados todos los componentes, ahora sí toca el ensamblaje. Si te ha pasado como a mí, confundiste tu billete de 500 con uno de 20, no te me agüites. Por eso les presento a Binomo. Esta es una plataforma donde podremos generar ingresos adicionales de manera intuitiva e inteligente. La aplicación es muy fácil de entender y lo mejor es que la podremos utilizar en cualquier dispositivo, ya sea Android, iOS o PC. Y si usan mi código de promoción, obtendrán un más 50% de descuento en su depósito adicional. En mi caso, invertiré $100, que son aproximadamente 2,000 pesos mexicanos. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, acabamos de generar $83 en tan solo un minuto, que son aproximadamente 1,600 pesos. Y por si se lo preguntan, esto lo podremos retirar en cualquier momento y sin demoras. Solo necesitan ser mayores de edad, porque esto siempre implica ciertos riesgos. Y si son nuevos en el mundo del trading, les recomiendo practicar en su cuenta demo, ya que les darán $10,000 para practicar todo lo que quieran. Solo recuerden abrir el enlace en la descripción de este video y el comentario fijado, asimismo como seguir a Binomo, donde les darán consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Ahora tocaba una de las misiones más satisfactorias de todo el video: montar todos los componentes para ver de qué es capaz esta preciosidad. Primero procedimos a quitar la motherboard de su gabinete viejo. Asimismo, le dimos un mantenimiento completo para evitar cualquier tipo de complicaciones. Y antes de instalarle su bello procesador, el Core i7-3770,
70, tuvimos que actualizar la BIOS de la motherboard. En lo personal, yo lo actualizaba antes, primero instalando Windows y luego instalando la BIOS a través de Windows. Pero nuestros amigos de Gamma Master nos explicaron de que se puede hacer a través de USB, así que lo hicimos y nos ahorramos bastante tiempo. Yo no sabía que se podía y la neta fue un parotote. En lo personal, raza, recuerden que este es un canal totalmente de videojuegos. Y a videojuegos me refiero con consolas, no exactamente a un PC gamer. Así que el crédito total de esta PC se lo debemos a nuestros amigos de Gamma Master. Realmente, si tú quieres armar un PC del tianguis, el canal de ellos es el indicado. Aquí abajito en la descripción de este video estarán sus links para que se suscriban a su canal, donde ellos les darán consejos, les enseñarán un poco de sus compras, y si es realmente lo que les apasiona, créanme que es un canal de puta madre. El ensamblaje fue relativamente sencillo. Solo me falta mencionar qué tarjeta gráfica y memoria RAM ocuparemos para el PC del tianguis. Como gráfica, compré una GTX 1060 de 3 GB. Lo que pasó con esa gráfica es que me la ofrecieron en el tianguis, pero de momento no la llevaban, así que más tarde me hicieron la entrega en Metro Constitución, que es el metro que le queda más cerca al tianguis, y la compré por 1500 pesos. En los tianguis también suelen salir muchas tarjetas gráficas, pero por lo mismo de que no la iba a comprar tal cual en el tianguis, decidí no grabar. En cuanto a las memorias RAM, también habían muchas en el tianguis, pero ya por preferencia propia yo opté por las DDR3 de la marca HyperX. Compré dos módulos de 8 GB para dar en total 16 GB en Dual Channel. Estas las compré por Facebook, ya que actualmente son muy pero que muy baratas. Cada módulo me costó 350 pesotes. Realmente, si quieren comprar las RAM, es mucho más fácil encontrarlas en Facebook. Pero bueno, ya teniendo todo ensamblado, ¿qué les parece si vemos de qué es capaz esta preciosidad? Y bueno, raza, después de 1000 años, ya tenemos armada la PC Gamer del tianguis. ¿Qué les parece si probamos de qué es capaz? Vamos a empezar ligero con uno de los juegos más exigentes de su época, el Grand Theft Auto 5 para PC. Como pueden observar en sus configuraciones, tenemos todo en muy alto. Vamos a ver qué rendimiento nos da. Como podemos observar, tenemos una media como de 60 FPS. Pueden haber tirones, ahorita tenemos 70, pero no los podemos asegurar por tanto tiempo. Yo diría como de 65 a 70 FPS. Realmente es una experiencia de juego muy agradable. Se puede disfrutar bastante. Y sí, tenemos tirones de FPS bastante significativos, pero esto lo podríamos solucionar limitando los FPS a 60. De esta manera tendríamos los 60 FPS completamente estable. Creo que de momento GTA V en muy alto lo mueve de puta madre. No sea grosero, señor. Ahora bien, si vamos a un juego algo más exigente como Dead by Daylight para PC, en gráficos totalmente en ultra, vamos a ver cómo nos va. Como Dead by Daylight, dentro de lo que cabe, es un juego competitivo, nos limita el juego a 60 FPS. Esto quiere decir que como el juego está en Xbox One, que está en Play 4 y así, no podemos subirlo. Obviamente podemos hacer cosas ilegales como modificarlo y así, pero 60 FPS es lo ideal para este juego, es para lo que está hecho. Así que sí, se podría decir que este juego lo corremos a tope en 60 FPS. Ahora bien, si hablamos de Fall Guys en gráficos a tope, igual tenemos los 60 FPS estables. Y de igual manera, creo que pasa igual que Dead by Daylight, no podemos pedir más de los 60, pero bueno, esos 60 van genial. Y listo, la ganamos. Así que sí, confirmo que Fall Guys va al puro pedo. En el caso de Fortnite, lo tenemos configurado en los gráficos a tope, gráficos épicos, y podemos obtener arriba de 30 FPS. Sí, tenemos mucha calidad,
pero en mi experiencia no me gusta jugar con los FPS tan altos, a pesar de que sí, se ve de puta madre. Así que le voy a bajar los gráficos a altos, ni siquiera épicos ni bajos, altos. Y con los gráficos en altos seguimos teniendo una calidad enorme y ya tenemos arriba de los 60 FPS. Exactamente como de 65 a 75. Realmente, los 60 FPS están completamente estables. Para una PC del tianguis, siento que, güey, no mames, estamos jugando Fortnite en un PC que estaba literalmente tirado. Yo siento que está muy cabrón. Ahora bien, si somos de los güeyes que nos gusta tryhardear en los juegos, si lo ponemos en gráficos bajos, podemos obtener algo mucho mejor, como unos 120 FPS aproximadamente. No mames, no es cierto. Unos 170 FPS sin pedos en gráficos bajos. Güey, no mames. La neta, súper jugable. Y como el monitor es de 165 Hz, sin pedos lo podemos observar. Pero siento yo que la mejor configuración es en gráficos altos. No sé cómo vean ustedes. Ahora bien, si vamos a un juego un poco más actual, como es el nuevo Spider-Man que recientemente salió para PC, podemos obtener una experiencia de juego rescatable, como de 50 a 60 FPS. Igual a veces solemos pasar los 60 FPS sin problema. Depende de las zonas de renderizado, pero bueno, eso ya es tema para otro lado. En sí el juego es jugable, pero aquí viene la trampa. Es jugable en gráficos muy bajos. ¡Me engañaste! Bueno, yo no siento que te engañé. Fue un engañito. ¡Pues yo me siento engañadote! 60 FPS, siento que, pues sí, la verdad valen mucho la pena. Pero ¿qué pasa si aumentamos los gráficos? Como ven, los tengo en muy bajos. Vamos a incrementarlo a lo mayor posible en gráficos muy altos. Como pueden ver, en gráficos muy altos tenemos una experiencia no muy alejada de lo que ya teníamos. Son como 55 FPS. Lo que pasa es que hay tirones. Hay muchísimos tirones. Podemos tener de la nada unos 30 FPS. Y de la nada 60, es muy inestable. En mi recomendación, si vamos a jugar con gráficos muy muy altos, estaría bien limitarlos a 30 FPS, ya que de ahí el juego no baja, no tenemos menos de 30. Y si queremos jugar algo más estable, yo siento que en gráficos normales está más que bien. Estamos hablando de que con una PC del tianguis estamos jugando un juego que acaba de salir hace nada y podemos tener una experiencia bastante agradable. Ya depende mucho de los gustos que ustedes tengan. Si lo quieren jugar en muy bajo, muy alto, ya depende de sus gustos. Pero el juego con una buena configuración puede ser totalmente jugable. En conclusión, con 3.500 pesos logramos hacer una hazaña muy pero que muy cabrona. Una PC gamer que perfectamente nos podría servir para estudiar ingeniería, arquitectura, ser gamer, creador de contenido. Realmente creo que esta es una perfecta PC para inicializarse en cualquier ámbito. Así que sí, se la voy a regalar a alguno de ustedes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y nota, si la persona que se la va a ganar es creador de contenido o es gamer, le voy a incluir una capturadora Elgato. Esta ya no la ocupo, es muy buena, graba en HD a 60 FPS y perfectamente te puede iniciar en el mundo de los streams. También la voy a incluir aquí de mi parte y en fin, ¿cómo participar? Aquí en la pantalla tendrán mi red social de Instagram. El primer requisito sería seguirme en esta red social. Asimismo, mandarme por mensaje privado, publicación o una historia el motivo de por cual quieren esta PC. Es decir, si apenas están empezando a estudiar ingeniería, no sé, cualquier carrera, o quieren tal cual jugar videojuegos o empezar a crear videos para cualquier plataforma, quiero que me lo pongan en su foto, ya sea en una historia, publicación o por mensaje privado. ¿Y qué les parece si yo hago un video reaccionando a sus setups y a todo lo que me mande? Asimismo, ahí elegiremos al ganador y haremos entrega de la PC Gamer del Tianguis.
Los quiero leer aquí abajito en los comentarios. Sin más dilación, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y suelo hacer este tipo de videos. Nos vemos, hasta la próxima. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen, son hipócritas. No lo creen así, humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja que suce las suyas y lo llenen.